Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Estamos en un lugar de San Salvador, estamos en la zona pues metropolitana. Ustedes pueden observar a mi espalda el volcán de San Salvador, el cual pues en este momento, debido al clima, se ven por allá al fondo pues las nubes. Ya es la época pues de invierno acá en esta temporada. Y bueno, tenemos a todo alrededor una vista a 360. Podemos observar parte pues de la iglesia metropolitana, iglesia Don Rúa. Tenemos el estadio Flor Blanca, Mágico González. Tenemos el estadio Cuscatlán. Y pues cada uno de estas zonas, lugares muy peculiares de nuestro pulgarcito acá en la capital, pueden ustedes disfrutar de este agradable clima, del ambiente, del calor, que en estos momentos pues nosotros le llamamos la zona de invierno. Es el verano pues está lluvioso y el verano caluroso. Y recuerden siempre cada vez visitar cada uno de los destinos de nuestro país, pero lo más indispensable es que ustedes lo hagan siempre de una manera responsable, dejando pues la basura en su lugar, pues para que no generemos ningún tipo de contaminación y podamos apreciar ese clima cálido y el ambiente pues natural y cada uno pues de los espacios que ofrece pues nuestro pulgarcito de América. Poco a poco pues estamos brindando para ustedes estos espacios. Hemos venido acá por una pues actividad familiar y estamos dándoles a conocer esta vista impresionante. Quedan ustedes maravillados y desde luego siempre para ustedes vamos a ofrecer pues lo mejor. Recuerden que estos videos son gratuitos y que pues ustedes pueden disfrutar compartiéndolo, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Hagamos un pequeño recorrido, vamos a decirle al camarógrafo que lo hagamos juntos para que ustedes observen un poco más. Vamos a caminar juntos y ustedes van a observar, pues mencionaba, hay cierto pues desarrollo a nivel de infraestructura en la ciudad capital. Podemos observar que por allá está el famoso o Torre Cuscatlán, conocido también como la Torre City, que fue un proceso pues ahí de cambio pues de nombre, pero es uno de los lugares referentes cuando uno habla de ubicación. Y luego pues vamos a seguir caminando por acá para que ustedes conozcan. Por allá tenemos donde se le conoce pues como la cima. Y luego pues vamos a ubicarnos, voy a caminar un poquitito bien rápido para que ustedes observen algo por este lado. Acá es pues el coloso, algunos le llaman de esta manera, el Cuscatlán, el estadio Cuscatlán, que representa pues muchísima historia a lo largo pues de nuestro fútbol nacional. Y vemos nada más y nada menos, se van a acercar un poquitito acá conmigo, San Jacinto, lo podemos observar allí. Exactamente al frente de ustedes está San Jacinto, que pues también tiene su historia, el Cerro San Jacinto, que hace mucho, muchísimo tiempo atrás estuvo el teleférico, tal vez algunos lo recuerden, algunos de allá, aquella época, pues como yo, y pueden ustedes también recordar todo lo bonito pues que tienen, o más bien que poco a poco nuestro país va desarrollando. Quiero que vean algo bien espectacular que yo estoy viendo en este momento. Vamos a girar con el camarógrafo, vean esa impresionante nube de lluvia que se acerca, así es que vamos a tener que hacer un pequeño pues ¿cómo llamarle? Reportaje, informativo, vagando, segmento, porque si no nos vamos a mojar. Y desde luego, pues, hay que cuidarnos también un poquitito, pues, de la salud. Pero ven ese contraste en el cielo hermoso. Así es que, por favor, siempre que visiten cada uno de los lugares, sea cual sea, donde usted esté, sea un buen salvadoreño, sea muy responsable, deje la basura en su lugar y nos vemos en un próximo segmento. Así es que, saludos, equipo.